Cambiamos ahora de tema y es que los connacionales que fueron deportados de Estados Unidos y fueron trasladados al albergue ubicado en la zona 13, pues ya han cumplido su cuarentena y han recibido los resultados negativos de sus pruebas para COVID-19. Así que este jueves ya estarán abandonando el recinto. Las autoridades de salud pública les entregaron el respectivo certificado médico en el que consta que no padecen la enfermedad. Según información del Instituto Nacional de Migración, de abril a la fecha, se han albergado en distintos centros del país a 3.902 guatemaltecos deportados. Hasta el 27 de julio, en el albergue Ramiro de León Carpio, se encontraban 136 retornados, mientras que en un hotel de la ciudad, pues habían 83 y en otro 49. Decimos había porque tras cumplir con los estrictos protocolos, pues todos ya han retornado a sus hogares con el acompañamiento y coordinación del personal de migración.